Con un canto por la vida, la alegría y el amor, inició en el municipio granmense de Pilón la gira provincial de Cara al Sol, dedicada al 129 aniversario de la caída en combate de José Martí. Que los niños supieran la caída en combate de nuestro apóstol José Martí y nosotros hacerlo llegar a sus municipios. Esta gira que rinde tributo al maestro es protagonizada por Lincoln Jefferson de Cuba, el niño que le canta a Martí, junto a la compañía Arcoíris en Movimiento. Mi representante, mi padre, tiene una idea de comenzar gira antes del 19 de mayo, presentando la vida y obra de nuestro apóstol nacional, José Martí. La gira forma parte de las iniciativas que se implementan en la provincia de Granma para homenajear al apóstol. Otros municipios granmenses también disfrutarán de la presentación de Lincoln Jefferson de Cuba, un niño que le canta a Martí la paz y la patria. Sí, le canto a la vida, a la paz y a la alegría de los niños. Le canto a Cuba, lo lindo que es Cuba. Y para mí cantar la Palestina es muy bonito y muy triste a la vez, porque esa canción va dedicada a que cese la guerra en Palestina, que haya paz para todos los niños del mundo. En la apertura de esta gira provincial dedicada a Martí estuvo presente Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanexis Terris Gutiérrez, gobernadora provincial, junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno de este municipio costero. Espectáculos culturales granmenses que rinden honor al maestro en el 129 aniversario de su caída en combate. Hortensia Cardellá y Vilma Vilena Hernández para el Canal Cubano de Noticias. Hortensia Cardellá y Vilma Vilena Hernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.